Bandita, ¿cómo están? Twitch, viernes de Twitch. Les avisé que iba a andar aquí. Espero que sí lleguen. Han llegado las últimas semanas. Pero bueno, los ando saludando. Para jugar el partido correspondiente a la semana 7 de nuestro franchise. Que estaba haciendo trampa, ¿verdad? Porque en mi récord real de franchise llevo récord de 2 ganados y 4 perdidos. Pero luego lo vuelvo a jugar y es el que subo a YouTube, debo de confesarlo. Así que saludo a toda la banda de YouTube también. A todos los, a todos los fieles, ¿no? Como ya les dije este jueves. Espero que se junte la banda twitchera ahorita. Sé que es una hora en la que andan luego ya de regreso de la escuela o del trabajo, de donde sea. Pero bueno, saludo también a la banda de YouTube que ya lo está viendo este sábado. Ya saben que son mis simulaciones. Y pues, vamos a rifarnos, ¿no? Avancemos a la siguiente semana. Ya no quiero recordar lo que pasó en Atlanta. Así que centrémonos en la siguiente semana. Son los jefes. Y adivinen, tenemos arma nueva. Tenemos nueva arma en San Francisco, en la Bahía. Y yo estoy muy contento. La neta de que haya llegado el señor Christian McCaffrey. Si llega alguien aquí, se une alguien a la transmisión, ya platicaremos de todo esto, ¿no? A ver si anda alguien por ahí. Bueno, si no, no. Entonces vamos a jugarlo, vamos a simularlo. Con el señor Christian McCaffrey. Y les voy a ir mejor contando y les voy a ir diciendo lo que yo pienso. De este trade. Porque si bien los 49 sí en el papel dan mucho, son 4 rondas, ¿no? No es cualquier cosa, una segunda, una tercera y una cuarta del siguiente año. Y una quinta del 2024. Son muchas rondas. Yo creo que Christian McCaffrey, no sé si lo vale. Yo creo que sí lo vale, pero para como estamos, yo creo que sí se tenía que pagar ese precio. No teníamos primera, porque McCaffrey podía haber valido una primera, pero se dieron otras en lugar de esa primera. Yo creo que es un buen trato, es un ganar-ganar para ambos. San Francisco necesitaba una arma y un corredor consistente. Toda vez que el ataque de los Niners, pues la base sabemos que es el ataque terrestre. Si no tienes a alguien que te sepa llevar el balón de buena forma, porque ya le pasamos por Mostert, porque ya le pasamos por Breida, porque ya le pasamos por Mitchell, porque ya le pasamos por Wilson, se drafteó a Davis Price, se drafteó a Jordan Mason y nomás de todos no se ha hecho ninguno. Miren, por ahí apareció el señor McCaffrey. Ahorita vamos a hacer los cambios pertinentes, ¿no? Porque pues tiene que estar Garoppolo de quarterback. Tiene que estar los que ya regresan de lesiones. Trent Williams, Jimmy Ward, Nick Bosa, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a lo de McCaffrey. Yo creo que es un buen trade. Yo creo que sí es un buen movimiento. San Francisco, Shanahan y Lynch se la están jugando otra vez toda. Toda vez que pues no avanza la ofensiva. No se mueve en la base que tiene que ser el ataque terrestre. La gran ventaja con McCaffrey es que es todo lo contrario que Divo Samuel. Divo Samuel es un receptor que puede correr. McCaffrey es un corredor que puede ser receptor. Entonces tienes ahí un arma de doble filo en ambos jugadores. Y esta ofensiva está cargada de armas. Pero miren, Divo, McCaffrey, Ayuk, Kittle, Juszczyk. A él les encargo, ¿no? O sea, híjole. Creo que viene a revolucionar, remotorizar esta ofensiva, esto de Christian McCaffrey. Obviamente no va a ser luego, no este domingo, no esperemos que esté jugando de tiempo completo. Estará jugando algunos snaps, se habla de que jugará tal vez en zona roja. En zona roja es donde tal vez veamos al señor Christian McCaffrey siendo utilizado. Pero pues era un romance que estaba un poco ya cantado, ¿no? Se esperaba, pues por la historia que tenía Ed McCaffrey, que fue quien jugó para papá de Shanahan, para Mike Shanahan en San Francisco, donde fue campeón, etcétera, etcétera. Hay muy buena relación. Ahí lo extraño, pues es esta onda de que no sé qué es cara a Trey Lance. No sé por qué en el franchise no me actualiza el roster. Esperemos que aquí esté McCaffrey, ¿no? También hay que esperar. Lo raro es que en aquel 2017 pues no se drafteara a... Miren, todavía no me aparece aquí Christian McCaffrey. Qué manchados. Bueno, vamos a ver que dejar a Elijah Mitchell, ¿no? Yo ya quería ver a McCaffrey, pero bueno. Vamos a ver si los demás están. Porque hacia los lesionados sí me los saca. Ahí sí se pasan de lanza.
Si no, ahorita jugamos aquí en Twitch otro para que, pa que vean que sí está McCaffrey, porque ya lo chequé en el roster y sí está. Pero bueno. René Juke, me interesa el left end. Arik Armstead, el right end. A McClinch está. Again, está Nick Bosa, Vientos. Safeties, free safety es Starbaris Moore. Ahí yo voy a meter a Ufanga. Ah, es que ya, perdón. Safety Strong, está la nueva Fanga. Y Free Safety es. Vamos a meter a Jimmy Ward, que ya regresa. Ahí está. Ahora sí, ya estamos completos. Ahí está, mira, ¿qué onda? ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Saluda el buen Dark Suga, Ferrir Erlason. No sé, no me está sonando mi secretaria. Ya de vuelta, carnales, que es mucha chamba, pero aquí andamos, domingo de venganza. Eso es mi Ferrir. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, bandera. Buenas tardes, bandera tuichera. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Vientos, Francuti, buenas tardes. Esta es la reunión donde platicamos de la situación de McCaffrey como si el equipo le importara nuestra opinión. Pues no le importa, pero a nosotros sí. Y es lo que les comentaba. Yo creo que este equipo necesitaba a alguien que revolucionara la ofensiva. Y Christian McCaffrey lo va a venir a hacer. Y creo que lo va a venir a hacer muy bien. Es una apuesta alta, cara, de Shanahan y de compañía. Porque ya todo lo que se dio por Lance y no quedó. Se drafteó este año dos corredores, Davis Price y Jordan Mason. Y tampoco se hizo ninguno. Nietzsche lastimado, Wilson fumbleando. Se la están jugando todas por todas, ¿no? Y la neta es que ¡corre! Oh. Yo esperaría que dé resultados lo de McCaffrey. O sea, es un arma que nos va a venir excelente, que nos va a venir muy, pero muy bien. A ver, déjenme ver, porque aquí creo que no se oye la secretaria. ¿Eh? A ver, espérenme. ¿Está todo bien, no? Sí. Perdón, es que tengo aquí a mi asistente. Pero bueno, estamos. La cosa es esa, ¿no? Yo creo que lo de Christian McCaffrey definitivamente nos va a cambiar la vida. Es un corredor que... Y aparte tenemos a Divo, lo que le digo, o sea, es lo que se está hablando, ¿no? Y sí, estoy en toda la razón. Divo Samuel es un receptor que además es corredor. Y Christian McCaffrey es un corredor que además es receptor. Tenemos ahí dos cuchillos de doble vista. Y aguas, porque las defensivas no van a saber qué hacer si Shanahan los sabe utilizar. Ese es el tema, que Shanahan los sepa utilizar. Quise sorprender. Pero bueno, a mí me gusta el movimiento, me gusta que sean los Niners agresivos. Habla de que van sí o sí este año por esa pieza que nos hace falta para llegar lejos. No se están viendo timoratos. Frankuti 911. Lo están haciendo muy bien, yo creo que. Seamos positivos. Nos va a ayudar muchísimo Christian McCaffrey. Yo ya lo quiero ver, va a tardar, no va a ser luego. Lo van a usar en zona roja, como ya lo estaba diciendo al principio. Pero. Espero. Va a ser poco a poco, ¿no? Yo espero que en 2-3 semanas ya se encarrile con el sistema de Shanahan y lo empecemos a explotar mucho más. Dice Frankuti, seamos positivos por una vez en la vida. Quiero ver a los fans de los Niners ser positivos. Sí, es que sí, hermano. Porque aparte, mire. Perdón, es que he andado enfermo. Debo decir que estuve bien enfermo toda esta semana. Se sigo enfermo. Otro debe calibre Sherman, pero mayoría bueno, que son buenos están con algún equipo. Se habla y lo que preocupa a mucha raza Niner es las rondas del draft que se dieron. Yo creo que sí lo valía. No tenemos primera si se dieron en la primera. No se dio primera ronda, ¿no? Una segunda, una tercera, una cuarta. No se me hace caro ni una quinta del 2024 porque nos sobran rondas del draft. Por ahí todavía teníamos, se acumularon muchas rondas y yo creo que son rondas también que las panteras van a utilizar para eventualmente cambiarlas e ir por algún mariscal de campo. Así yo lo veo.
y yo creo que no nos va a pegar a nivel draft, no. Y recordemos que San Francisco siempre draftea buenos elementos. Yo creo que sí las vale. El draft no es garantía y no sobran algunas. Sobre todo en rondas altas, ¿no? No en las rondas bajas, que digan, no en las altas. Yo creo que sí las vale. El draft no es garantía y nos sobran algunas. Entonces estuvo bien. Sí, yo creo que sí. Pienso igual que tú, mi querido Fenrir. Vamos con nuestros drives, si no me empiezan a hacer sus idiotas fumbles, vamos bien. Ya quiero ver a Christian McCaffrey en el campo y ver lo que puede hacer la ofensiva. Un arma como él junto a los demás. Sí, es que es eso. O sea, tenemos una ofensiva cargadísima de talento. Con Christian McCaffrey, Divo Samuel, Brandon Ayuk, Kyle Juszczyk, George Kittle. O sea, está cañón esta ofensiva. Dice, está muy cañón. Se pagó caro, pero vuelvo a lo mismo. Tendremos rondas compensatorias. Señor Kyle Juszczyk, cómo no. Siempre viene para nosotros. Y ese va a ser el gancho. Señor Christian McCaffrey es un corredorazo que, si se mantiene sano, no les cuento. Es otro tema que preocupa sobre McCaffrey, ¿no? Que se tiende a lesionarse mucho, pero es que McCaffrey, pues, era el arma principal de las Panteras. Era el 90-80% de las jugadas eran con él. Pues obviamente iba a estar más expuesto a alguna lesión. Bien. Pero acá supongo que la carga va a ser menos hacia él, porque tenemos muchas armas de donde echar mano, ¿no? Será muy tonto también Shanahan si le carga el juego todo a McCaffrey. Tenemos muchas armas y él es solamente una más acá en San Francisco, y creo que las lesiones, eso nos lo pueden perdonar con el señor Christian McCaffrey. Yo así lo veo, no sé ustedes, pero yo así veo la situación del señor Christian McCaffrey. McCaffrey es un jugador simplemente espectacular. El tipo es educado. McCaffrey es un jugador simplemente espectacular. El tipo es educado, enfocado y juega violento, lo cual simplemente a mí me fascina. Sí, de acuerdo. Ya están listos el tren y el boss. Allá quiero que sea domingo. Sí, va a ser un juegazo. La neta es que los jefes ahorita les cayó como balde de agua fría saber que va a estar McCaffrey ahí. Pero insisto, no esperemos verlo mucho este domingo, ¿no? O sea, llega, va a pasar los físicos, etcétera, etcétera, medio ahí. Tal vez lo utilicen en situaciones de corto yardaje, en zona roja, pero no creo que entre más de eso, ¿no? Está touchdown. Churchill, y ya empezamos pegándole primero a los jefes. Sí, señor. Touchdown 49ers. Aparte, Jimmy Ward te trae la mano así como enyesada, como a estilo Patrick Willis en algún momento. Entonces también ya ahí va a reforzar. Ufanga se habla que ya entrenó hoy. También estuvo Charvarius Ward entrenando. Entonces, o Carvarius, como le dicen muchos, ¿no? Carvarius Ward. Yo le digo Charvarius Ward. Que así me suena en inglés. Charvarius Ward. Entonces, yo creo que vamos a tener plantilla casi completa, salvo Emmanuel Mosley, ¿no? Por ahí es por donde nos van a estar, tal vez queriendo atacar mucho en esa esquina. No sé si Jason Verrett, porque también tuvo full practice, pero ya veremos de a cómo nos toca contra los jefes. Y la división, no les cuento, la división se les cayeron los chones con este movimiento. Por primera vez le ganamos a los Rams sobre un jugador. Yo la neta no creí que fuera a darse eso. Yo no pensé, porque San Blasio siempre está interesado en todos y nunca va por nadie. Y ahora sí, y la neta eso sí me gustó muchísimo. Y la división, o sea, con esto creo que sí somos favoritos para la división. Y en la conferencia también dijeron, ay, en la Mauser, neta, eso sí se los garantizo. Y papá, está ahí. Dice, Ufanga y Money Board estaban cuestionables según el último reporte. Verrett no activado. Yo leí hace rato que estaban entrenando, pero todavía están incuestionables. Al menos Money Board y Ufanga, ojalá sí estén. Está ahí, papá, bien. Ya vos, ¿quién lo mira? Ay, qué bueno que sí la marcaron como captura, porque luego este señor, ojalá pudiera regresar y hacernos el paro en diferentes situaciones, ¿verdad?
¡Bien! ¡Los paré! ¡Bien, sí, señor! Dice, hicimos un Rams, pero oigan, su impacto en el contrato este año es de $1 millón y el siguiente de 11, lo cual es perfectamente razonable. Efectivamente, me parece que es un movimiento muy bien pensado. O sea, a mí me gustó mucho el movimiento, siempre he buscado que los 49 vayan por piezas de esas ideas que nos están haciendo falta, y esta sí nos estaba haciendo mucha falta, la verdad. Siendo honestos, un corredor de esa calidad en un sistema como el nuestro, no les cuento la potencia que puede ser San Francisco ofensivamente hablando, y el peso que le va a quitar a Jimmy G en los controles, ¿no? Si bien este juego sí Jimmy va a tener que lanzar más, tampoco creo que más adelante, perdón, ese peso o esa responsabilidad le va a ir disminuyendo. Está bien, que estoy bien. ¡Vamos, ahí vamos! Lástima que aquí no aparece McCaffrey, pero si juegas normal sí aparece. Si el Mahomes se traga 3 sacks el domingo, es mi apuesta. Ojalá sean más, hermano. Vamos a necesitar todavía más. ¡Corre, corre, corre! Oh, ¡bien! Y todavía no está McCaffrey. Ahorita voy a jugar con McCaffrey. Después de este me lo voy a aventar normal, pero con McCaffrey. Para todos los tucheros lo van a poder ver, ¿no? Aquí en YouTube, pues, con la pena, pero los tucheros sí lo van a poder ver. Ya con Christian McCaffrey. Ahí está, primer 10, sí señor. Sí señor. Dominando completamente las trincheras. Alex-Cap7 dice: es modo Frankie o Almaden. Aquí tenemos también. Imagínense alineados a Divo Samuel. Bien. Eso. A Divo Samuel con Christian McCaffrey. Yo, si fuera linebacker rival, la neta sí diría ahí en la mouse. ¿Qué van a hacer? No van a tener mucho tiempo para pensar. Vámonos, 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 jala. ¡Bien! ¡Primer gol! Fenrir-Erlandson. ¿Es modo Frankie o el Madden? No, es modo Frankie, se llama Alex Cap. Siempre pongo primero el modo Frankie. El Mahomes es el. Fenrir, ya nos falta el Mitchell. Yo creo que regresan las 3 semanas ese tándem. No falla, se los encargo. Mitchell, verás, o sea, Mitchell con McCaffrey, con Divo, ellos quieren un check. Aguado, valedores. Detesto demasiado a los Chiefs. Todo mundo cree que nos van a dar una paliza. No habría nada más dulce que patearles el trasero. Que llegue la pausa de los 2 minutos y vamos a dominar este juego. Dice, detesto demasiado a los Chiefs, dice el Francuti. Todo mundo cree que nos van a dar una paliza. No habrá nada más dulce que patearles el trasero. Ojalá. Como les digo, esta temporada en especial, cualquiera le gana a cualquiera, neta. O sea, este año han perdido potencias, han ganado otros que no eran tan potencias. Un bloqueo, touchdown, 49ers, Laya Mitchell. Uno de Kittle, uno de Mitchell, ahí vamos señores, ¿eh? Ahí vamos, no había dado un juegazo así en toda la temporada, en toda la maldita temporada. Estoy descansado aquí, bueno, sí creo que hacía algo, pero las últimas semanas me había ido los Navi, vean ahorita, vamos bien. Dominando el reloj del terreno, ¿cómo, del reloj de juego, cómo podemos evitar que Mahomes nos haga daño? Hay que tenerlo en la banca. Es lo de siempre, Frank, ya acostumbrados a hacer el underdog y pegarle a los grandes, así es. Así que San Francisco, como se los dije, se crece contra rivales, contra rivales grandes. Contra los pequeños no sé qué nos pasa, o no tan pequeños, pero rivales no tan fuertes. De repente San Francisco como que se desmotiva y solamente contra los chonchos juega chido, y este va a ser uno de los juegos más chonchos que vamos a tener la temporada, si no es que el más choncho, porque yo creo que los dos favoritos son los Jefes y son los Bills. Con los Bills no jugamos, pero los Jefes sí. Yo creo que es el más tosco que vamos a tener en todo el año. Si ganamos, híjole. Porque McCaffrey, híjole. No, es que neta, McCaffrey lo que nos va a dar es una cosa impresionante a la ofensiva, neta. Pita se me agarró.
¡Vámonos! ¡Sí! Charvarius Ward, Charvarius Ward, como le quieran llamar. ¡Touchdown de la defense! ¡Touchdown 49ers! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! 20-0 a los jefes. Y activé el modo Pablo Damos, ahora sí. ¿Para qué te cuento? Estaba entrenando, he estado intentando entrenar. Cada vez lo voy haciendo mejor. En los juegos pasados, la neta, no sé qué estuve haciendo aquí. El ridículo nomás. ¡Ay! ¿Ven? Estoy hablando del ridículo y ahí están mis tarugadas, pero bueno. Dice, solo que permanezcan sanos, Niners sanos, híjole, ¿para qué te cuento? Esos, recordemos 2019, carnales. El equipo estuvo pasando por un montón de lesiones, como que ahí, o sea, empezamos muy bien, íbamos super invictos, empezaron las lesiones, tuvo ahí unos descalabros, pero el equipo llegó entero a la postemporada y entonces fue otra cosa. Está ahí, papá, está ahí. Here's the Kansas City offense now as they get set to take over. Charles, we'll see what they can do here. Not a ton of time left, but enough certainly to get points out of this drive, and they need them right now because they're trailing. Yeah, this is exactly why you practice a two-minute drill all through camp. Nada más. 7 yarditas. A minute left. More than enough time to string a few completions together, reach the end zone, and then make that walk back to locker room just a little more animated. Yes, yes, yes. Oy. 45 before being tackled. The Chiefs will use the first of their timeouts as they'll stop it with a tick under a minute to go before half. Mahomes now on first down. Bosa, bien. Nick Bosa. Captura, sí señor. Ya llevamos dos. Por ahí alguien pronosticó 3. Venga. ¡Ay, tantito más! Ahí está, está ahí, tercera y 15. Cazapicas 42-30. Dice, solo hay que parar a Kelce. Dicen que no puede la vida de ir sin despeso. Ay, eso como creer eso. Dice, yo aposté por mínimo 3. Yo aposté por mínimo 3. ¿Eh? Ya me falta una nomás. Se acaba el tiempo, se les acaba el tiempo. Ay, pidieron tiempo. Van a sacar 3, malditos sean. ¿De quién recibe? Creo que reciben ellos. Ah, no, se la van a jugar. ¿Seguros? Bueno. Ah, no. Voy a pedir tiempo yo. No mandé bloqueo de patada. Me engañaron vilmente, ¿vieron? So on second down, the field goal unit is on here as they try to get 3 before half. ¡Ay, si lo metió 23 y reciben ellos! ¡No puede ser! Se me pueden emparejar. Pero bueno, me gusta el movimiento de Christian McCaffrey. Creo que esta ofensiva va a revolucionar muchísimo con un corredor de esa calidad. Ojalá se mantenga sano. Shanahan y compañía ya se la jugaron con Lance. No les está saliendo. Tienen que remediar ese error. Creo que con McCaffrey lo están haciendo. Las rondas que se dieron fueron muchas, pero tenemos más. Así es que yo creo que no nos va a pegar tanto, la neta. A nivel draft, no. A nivel económico, 1 millón. Este 11, el que viene, no es tanto. Hay buen dinero. Se ha ahorrado mucho dinero con los contratos. El que se reestructuró de Garoppolo. Al dejar el Yadi Ford. Y todas estas cosas. Hay lana en San Francisco. Más el nuevo tope salarial del próximo año. Sí se nos viene el contrato de Bosa, sí se nos viene el de Ayuk, etcétera, etcétera, pero considero que tenemos finanzas sanas y vamos bien, la neta vamos bien. Este movimiento, dice, yo sí me emociona, la neta. Dice Fenrir, yo todavía le tengo fe al chamaco, quiero ver de lo que es capaz, pero será para el próximo, hasta el próximo año, hermano. No, o sea, ahorita lo importante es es darle un arma más a Garoppolo.
Shanahan tiene que explotarlo. Garoppolo ya no tiene, ni Shanahan ni Garoppolo tienen ya pretexto en su momento. Tal vez la línea ofensiva, si regresa Trent Williams, va a ser un parote, ¿no? Aaron Banks no ha permitido una sola presión, una captura en todo el año, va muy bien. Brendel es un punto flaquito ahí en el centro. Burford no lo ha hecho tan mal. McClinch es otro ahí que no está tan sólido. Entonces, pues, todo también va a depender mucho de nuestra línea ofensiva, ¿no? Ojalá lo puedan hacer bien. Ojalá pueda verse mejor el equipo. Pero McCaffrey es otro tipo de jugador. Y yo creo que lo va a hacer muy, muy bien. Ese es con el que hay que tener cuidado, con Travis Kelce, que es el arma preferida de Mahomes. Oye, poco se ha dicho. Jimmy G ha lanzado unos pases que le han tirado mejor. Mejorando bastante bien y más con CMC. O sea, si Jimmy juega más o menos parecido al domingo pasado y los receptores dejan de tirarle balones y de fumblear los corredores, ¿no? Yo creo que puede ser un... ¿Vieron ese corte? Se llevó a tres. Kelce. No puede ser que me empiecen a emparejar. Estaba jugando bien. ¿Castigora qué? Holding de la ofensiva. Y entonces sí, yo sentí que me agarraban, por eso no lo podía agarrar. Here comes Edwards-Helaire on the toss right. ¡Hasta ahí, señor! Buena defensa tenemos, carajo, la mejor de la liga. Pero agárrenlo bien, bien. Bien defendido, bien, señores, sí señor. Aguas con Juju Smith. También tienen buenas armas los jefes, ¿eh? Bien, otro gol de campo. Eso es bueno. La preocupación era que fueran 7. Es bueno, ching. Bueno, 26, bien. No pasa nada, todavía estamos bien. Vamos bien y sigue nuestra ofensiva. Nos han tenido afuera. Ahorita viene la nuestra. Y ahorita aquí en Twitch no se vayan porque voy a jugar otro y voy a jugar ya con Christian McCaffrey. Solamente me lo da jugando así en normal. Vamos a ver qué tal funciona con la ofensiva de los Niners. The San Francisco offense ready to start their next drive. Well, this offense looks like they have a little extra pep in their step as they take the field here for drive number three. Because remember, Charles, drives one and two. Ahí me falló Aaron Banks. ¿Qué pasó? Yeah, right now they just got to be careful not to lean into overconfidence because every drive has a life of its own. But I like the way that they've started, the way that they're going about doing things right now. They've got a chance for that third consecutive touchdown, and that would be a crushing blow to the defense. Bien. Ah, me dio miedo tirarme, vi bien Garoppolo, pero sí tenía dos o tres descubiertos. ¡Chino! ¡Me equivoqué, horrible! Vean cómo solito me empiezo a meter el pie. ¡No puede ser! Dice que había que ir por Mahomes y hay que ir por Mahomes. ¿Qué tiene ese pase? Hugo 1080 y ¿qué me pasa? Dice: ya está McCaffrey jugando, ajaja.
again on second down. Mahomes over the by Smith Schuster. ¿Qué estoy haciendo, señores? ¿Qué estoy haciendo? This has to go down as one of the simpler routes in the playbook, but oh so effective. Nice completion there. Keeps the sticks moving. Here's Mahomes to throw. This will be caught just inside the 10. Está bien. Hugo 1083. Dice. Actualízalo, Pablo. Tercera y gol. Ya lo actualicé, hermano. De hecho, antes de entrar se actualizó. Pero en el franchise mode no me aparece Christian McCaffrey. En el roster sí, normal. Pero en el franchise mode no. It can be even more effective when you run a lot of motion and there's plenty of times you don't hand it. Se me están emparejando. ¡No! Iba bien, 20-0 y vean, 13 sin contestación. Ya está, estoy sudando, no puede ser, carajo, iba bien. And it's capped off by a touchdown run from Clyde Edwards-Helaire. Now after the touchdown, here's Butker on to kick. Ya McCaffrey, ahorita van a ver, ahorita después de este voy a jugar y ya está McCaffrey en el roster, pero aquí en el franchise no aparece. Fenrir guión bajo Erlandson. Dice. Fantasmas del pasado. Venga, ya niños, venga. San Francisco set to go on offense once more. Pretty important third quarter drive for them. Momentum has sort of shifted the other direction after that last touchdown as they nurse this small lead. Here's Mitchell now to kick off the drive. 2 yards on the pickup there. Está corriendo muy bien y ahora ya nada. An opportunity to get a drive started here at the end of the third quarter. What you're trying to do is bring the game down a little bit. Don't let your guys see too deep into the game, into the future, and say, oh, we gotta get here. No, right here, right in front of them. Melt the clock down, get to the fourth quarter, try and keep going. Que nos venga. Ahí está, primero y 10. Sí, señor. Acabó el tercer cuarto. Fantasmas del pasado, ya págalo. ¡No! No me voy a rendir. Desconfíen en mí, carajo. ¿Cuándo les he fallado? Venga, Divo, venga, venga, Divo, venga, venga. Ahí está, 2 yarditas, 3 yarditas. Bien, segundo y 7. Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Chris Jones, el All-Pro Defensive Tackle, there to make the play defensively. From the 36, Garoppolo. Bien, ahí está, bien, qué buen pase. Ay, pero nada más una yarda. ¡Ah! They are in need of 6 yards here if they hope to move the chains. Throwing is Garoppolo on third down. They're able to complete this one to Travis. No puede ser. ¿Por qué? Me la voy a jugar. No me importa nada. Yo sé que están pensando, pero me la voy a jugar. No me importa ya. Ya sé que la voy a calabacear toda, pero no me importa. Fenrir-Erlandson dice: anda muy callado el Floki, CGTO. Está, ¿cómo no? Lo sabía, lo sabía. Hasta aquí anda arriba. Anda arriba el buen Floki, por eso no ha venido. Si no viene y me desconcentra y... ¿Para qué quieres? Allá, anda allá arriba con mis familiares y amigos. ¡Bien, bien, bien! And look at that play chart that the play caller has in his hands right now. That's what you got to focus in on because that's divided up by sections. And right now, he's looking at that 4-minute offense section. What running plays do we have to bleed down the clock? And el reloj es nuestro amigo. El reloj es nuestro amigo. Right
Ahí está, primero y 10. Ay, tercera y pulgadas. Venga, ya saben con quién voy a ir, ya me conocen. Está Kaliuchek, bien, primero y 10, señores. Con esto casi vamos a llegar a la pausa de los minutos. Bien, ahí vamos. Turn to the big fella, the fullback, to get it done. And you know, as my partner, you know I'm old school, right? You know I love those mastodons that carried the ball way back in the day that were a key part of the offense. And now, when they need them, when they need those key yards, those tough grind them out yards, the fullback's gonna get the ball. Venga, 2 minutos. Segunda y 10, estoy en una situación shanahanesca. ¿Qué hacemos? Ah, ¿qué hacemos? Esa. Me voy a poner a lanzar ahí, ¿verdad? Vamos a acercarnos al gol de campo. Bien, con Divo Pin. Estamos en las 43, casi de 50 yardas, hay un gol de campo. Muy tiempo, señores. Jugada determinante en este juego, tercera y 3. Vamos, jala Divo, jala. ¡A Luis Mitchell! ¡Ay, no llegó! Gol de campo, ni modo. Falló un extra, que esa es la diferencia ahorita, de 49 yardas, vamos a intentarlo. Ahí está, sí. ¡Sí! ¡Robbie Cole! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos sellando casi la victoria! ¡Sí, señor! ¡Apenitas llegó! ¡Bien! 23-13, 10 puntos con menos de 2 minutos y solamente tiene un tiempo fuera. Señoras y señores. ¡Ah! Lo vieron primero en Canal 49. Venga, 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 ya están. Casi están. Patrick Mahomes en la ofensiva. Fenrir guión bajo Erlandson dice: asterisco pata. Está ahí, papá, está ahí, papá. Bien defendido, bien, sí, señor, sí, señor. Es un profundo Mahomes, pero le vino la carga. No importa, no importa, zonas cortas. Pata, sí señor, Robbie, pata bendita, sí señores. Está ahí, papá, está ahí. Todavía tiene un tiempo fuera, pero ya no les va a dar. 39 segundos, ya no. ¡Bien! Estaba Emmanuel Mosley, que no va a estar, ni modo. Está ahí, papá, tercera y pulgadas, 27 segundos, ya no les dio. Dieron su tiempo, su último tiempo. ¡Ajá! Ya lo tenemos, señores. Stop it with 17 seconds to go in the game. Play number 7 coming on this drive. It's third and inches. Mahomes to throw it. The tight end Kelsey has it over the middle. 12 ya no. ¡Ganamos! ¡Ay, se la alcanzó a sacar! ¡Mátalo! ¡Está ahí!
Señoras y señores, le ganamos a los jefes. Nadie creía en nosotros. Le ganamos a los jefes. 23-13, aquí lo vieron en Canal 49. Sí, señor. Pues ahí está, hermanitos, ¿no? Para todos los que presenciaron esta épica victoria aquí en Canal 49, nos ponemos con récord de 3 ganados, 4 perdidos. La simulación. Esperemos que YouTube alcance a llegar a playoffs. En la vida real vamos bien, bien. Deshicieron por aire, pero por pata. Es que así va a ser el juego. Miren, el balance de nosotros. Esa es la gran diferencia. La intercepción que tiré, ojalá que Garoppolo no haga eso. Pero bueno, despido transmisión en YouTube. Gracias por seguirnos. Nos vemos el domingo a apoyar a los Niners. El lunes, el lunes el podcast para hablar de la victoria de los Niners. Y el jueves, Canal 49. Despido aquí en YouTube. Nos seguimos en Twitch para ver a Christian McCaffrey. Go Niners. Ahí está, señores. Vientos ya. Mejoré mi récord al menos aquí en Twitch. Y vamos ahora sí a jugar para que vean a Christian McCaffrey con el rojo y dorado.